Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Gente, bienvenidos a The Wolf. Y muchachos, por fin tenemos una skin, o bueno, más bien, por fin tenemos videito de Tío Wolf reaccionando a una de las últimas skins. Sí, porque el día del amor, el día de San Valentín, salió una skin y no la reaccionamos, muchachos. Pero bueno, fue la verdad porque esa skin a mí no me gustó mucho, gente. Vamos a aprovechar de paso este video para hablar un poquito de eso. Para ver, a ver qué tenemos pendiente por aquí. No tenemos pendientes misioncitas, ¿no? Hace poquito terminamos con una misión súper infernal, muchachos, que fue encontrar un oso negro japonés. Líder, yo sé que para muchos dirán, pero si yo encuentro muchos de esos, tío Wolf. Sí, yo también, pero cuando me lo ponen de misión, muchachos, esos osos no aparecen, chicos. Las últimas dos misiones que me ha tocado ese bendito oso, ese oso feo, nunca lo he encontrado rápido. Una vez pasó todo un día entero, lo encontré al día siguiente. Y hoy he estado desde horas de la mañana y hasta ahorita muy tarde, sí, porque ya es muy tarde por aquí, lo he logrado encontrar. Listo, chicos, dejemos de tanta cháchara, de tanto bla bla bla. Y vamos a ver de qué tratan las nuevas skins, muchachos. Estos cofrecitos gratinianos ya no me han vuelto a dar orbes, muchachos, y necesito muy poquitas para poder pedir el gran deseo legendario. Me faltan 9 nada más, pero esas 9 me están costando encontrarlas, muchachos. Listo, vamos entonces a ver. Ya saben, venimos a quitar la armadura y vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Después de este está listo, chicos, a ver. Difunde plagas. Vale, difunde plagas, muchachos. A ver, vamos a ver qué dice el tal lobo difunde plagas. Difunde plagas que obtiene energía de una esmeralda misteriosa de su cola, tiene casi todo su cuerpo recubierto de un micelio altamente venenoso, lo que lo hace mortal al tacto. Vaya, vaya, chicos. A ver, tengo reacciones encontradas en este momento porque, para serles sincero, no me gusta mucho su diseño, chicos. O sea, el hecho de que lo hayan hecho de color verde, para mí ya lo hace una copia de lobos que anteriormente han tenido una skin muy similar, como por ejemplo el lobo tóxico. El lobo tóxico, que es un lobo súper épico, que se ve súper genial. Y creo que otro es un lobo... A ver, ¿cuál era el otro? No recuerdo, pero también hay otra skin que es algo verde que también le recorre energía y le sale de su cuerpo. Pero esos lobos son muy épicos. Este se me hace una copia de ellos y no me gusta tanto su pelaje porque lo veo como... No se ve tan natural como un pelaje de otros lobos, ¿ya? A ver, que por ejemplo, este ni siquiera se le ve pelaje, pero se ve súper épico. El lobo zodiacal de Piscis, ¿no? Se ve súper épico esos colores fluorescentes. Este no se ve tanto así. No me gusta tampoco mucho su máscara. Esa máscara se le ve genial mucho al lobo de Halloween. Pero a este no me gusta mucho cómo se le ve. Me gusta lo de la temática de la esmeralda, que es de ahí de donde obtiene la energía. Eso sí me gusta. Pero lo tóxico que supuestamente lo han vuelto. Y sumado a eso como esa especie de... No sé qué es eso, melena o eso verde que tiene acá en la parte de adelante bajo su cabeza. No me gusta mucho. Pudieron haber hecho un mejor diseño, sí, pero pues la verdad, este lobo... Para costar 2000 gemas, jamás, jamás en la vida daría 2000 piedras lunares, perdón, dizque 2000 gemas. 2000 piedras lunares por una skin de esa manera.
Prefiero mil veces esta de Pisces, se ve mucho más bonita y cuesta 1200, es muchísimo más barata, chicos. A ver, el avatar sí se ve muy bien, se ve chévere el avatar, pero en definitivas cuentas este lobo no sé, no me gusta mucho, muchachos. No me gusta ni siquiera lo que tiene como en la parte de arriba. Parece que es como pelaje, ¿verdad? Pelaje que se desprende desde su columna y que comienza a caer. Y creo que es pelaje, es más que todo por el avatar, porque ahí como que se ve que es pelaje. No sé, chicos, a mí me deja mucho que desear, de verdad, muchísimo más. Por eso justo quería hablar acerca de estas skins y pues este video, ¿no? Porque me había spoileado un poquito en Instagram en la cuenta oficial de The Wolf. Ya lo había visto ahí. Lo vi súper rápido cuando iba bajando las publicaciones. Lo pasé y dije, más o menos lo alcancé a ver, pero aquí ya lo estoy viendo detalladamente, ¿ya? A ver, ¿qué más, chicos? Quería ver también el lobo ese que salió hace poco, pero creo que ya se fue, ¿no? Sí, creo que ya se ha ido. Vale, ya se ha ido, muchachos. Ese lobo de San Valentín, que tampoco su diseño me había gustado. Y justo fue por esa razón, chicos, de que yo no hice video de ese lobo, porque ustedes saben que yo hago video de todas las skins. Pero creo que esta ya fue la oportunidad perfecta como para poder hacer un video de, pues, de dos skins que la verdad a mí no es que me hayan gustado mucho. Y yo digo, muchachos, a ver, vamos un poquito a partidita. Vámonos. Uy, pero me iba a ir con el lobo más noob. Vámonos con este, muchachos, con este. Y vámonos a farmear un poquito a Colinas Verdes. Después de la última temática, que se completó justo en el mes de diciembre, y si no estoy mal, creo que fue como para el 22 de diciembre, que salió la última skin de los lobos zodiacales. A partir de eso, muchachos, no sé, yo les dije a ustedes, se acabaron las skins de Wolf, tiene que sacar nuevamente y tiene que inventarse una nueva mecánica. ¿Hay conocidos? Oh, vaya, vaya, está mi estimada Jazmín por aquí. Saluditos, Jazmín, saluditos. Él me acaba de decir welcome, welcome to my jungle. Agradezcamos, muchachos, la bienvenida. Muere, que me atacas tú y en mi presencia. A ver, muchachos, lo que les estaba diciendo. Acerca de las skins, luego de eso yo dije The Wolf tiene que inventarse. Y por cierto, ¿habrá alguien por aquí con esa skin? ¿No, cierto? Este creo que fue el tal lobo. Este creo que fue el tal lobo de San Valentín, ¿verdad? Bueno, que aquí se ve un poquito mejor y me gusta mucho el color rojo, pero es que lo de las flores, muchachos. No, creo que hay otros lobos, hay un lobo que creo que le salen como corazoncitos o le hay corazoncitos alrededor de él, que me gusta mucho. Ese lobo sí es muy bonito, pero este la verdad es que no me gustó mucho, muchachos, no me gustó mucho. A ver, se acaba de unir también mi estimado Assassin, mi estimado asesino, con una skin noob como la de Tío Wolf. Ah, vale, este también tiene esa skin. Y este, uy, miren, Jazmín tiene una skin súper épica, muchachos, súper épica. Saludito también para ti, mi estimado asesino, mi estimado assassin. Regresemos al tema, muchachos. A ver, yo les dije que The Wolf tenía que inventarse una nueva temática, o tenía que pensar en una nueva temática, para al menos poder estar sacando skins de manera constante, ¿no? Porque si no, ¿de qué va a sacar skins, chicos? ¿De qué? Y es que la verdad, en este momento, pienso yo, le toca inventarse o reinventarse unas skins, no sé, de temáticas random, de temáticas.
que ni siquiera yo lo sé, muchachos, ni siquiera yo lo sé qué tipo de temáticas. Para eso mismo, pues obviamente estarán sus desarrolladores de gráficos, sus diseñadores y todo eso. Pero sí es importante que salga una temática, chicos. Uy, un diente de bestia. ¿A quién se le habrá caído ese diente? Las temáticas aquí en The Wolf, pues más allá de los elementales, que es algo que ya se ha utilizado mucho, por ejemplo, que se sacó el lobo eléctrico y después el lobo venenoso y después el lobo de fuego y el lobo de lava y bueno, ese tipo de cosas, pienso yo que los elementales se pueden todavía explotar un poquito más. Por ejemplo, no sé, sacar algún tipo de lobo versión o que sea elemento roca, algún lobo. Uy, mira esto, papá. Algún lobo que sea, no sé, algún tipo de... Que ya hay fantasmas, ¿verdad? Ya hay fantasmas. No sé si hay algún tipo... No sé, yo estoy pensando como en los tipos que hay en Pokémon, como para pensar más o menos un poquito como en elementos o en algo así. Pero es que es algo, digamos, una idea que The Wolf podría aprovechar y podría utilizar, y que es una idea muy, muy básica y muy sencilla. Eso teniendo en cuenta de que se han sacado skins como ese tal lobo del amor, el lobo, ¿cómo es que se llama ese? El lobo cromático, creo que es uno de esos, o sea, skins súper... Súper flasheadas, súper sacadas, no sé de dónde. Pues podría aprovechar ese tipo de temática, ¿no? Como para que el juego no se llene de lobos y de diseños o de skins, pues como que demasiado superficiales o demasiado artificiales, diré más bien. Pero ¿a qué te refieres con eso, tío Wolf? ¿De qué es que hablas, muchacho? Al punto que yo voy a lo que me refiero es que a mí en lo particular no me gustaría que The Wolf llegara a sacar skins que no sean nada naturales, ¿ya? Por ejemplo, esta del lobo venenoso en un principio a mí se me hacía, o sea, cuando no existían las nuevas skins y esta era la más costosa, yo decía, pero ¿de dónde se les habrá salido la idea de que un lobo puede ser venenoso, no? Y miren el diseño, se ve supremamente normal, como un lobo gris, simplemente con rayas verdes y ya está. Y esto es normal, chicos, para los diseños que han sacado ahora o que se han inventado ahora. Entonces eso, como para que no pierda la idea, el juego, y no se vaya tanto y no se convierta tanto como una especie de Wolf Tales o el mismo Wildcraft, que tiene lobos con... de los distintos colores, de los distintos sabores, y que hasta les puedes poner gorrita y les puedes poner al lado de un lobo chiquito y ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, Wildcraft es muy bueno en su sentido, tampoco es que estoy criticando a Wildcraft, porque Wildcraft desde un principio se caracterizó por eso, entonces si te caracterizas por algo, sigue con eso. Y es que eso es lo que a mí, por ejemplo, me gusta de Wildcraft. Que por cierto, por ahí estoy horneando un futuro videíto de Wildcraft, para que lo esperen los que me han estado pidiendo por ahí que, tío Wolf, ¿por qué ya no has vuelto a jugar Wildcraft? Por ahí, chicos, en estos días estaré subiendo uno de esos. Pero eso, a mí me gusta mucho Wildcraft y su forma o lo que tiene y todo ese tipo de cosas, pero es porque ellos desde un principio se caracterizaron por hacer el juego así. En el caso de The Wolf no fue esto lo que actualmente es. The Wolf en un principio era un simulador de lobo, chicos, un simulador de la vida, de lo que era un lobo, cazar, andar en manada, alimentarte de animalitos y explorar mapas y ya está. ¿Ya? Y sobrevivir. Pero pare de contar, muchachos. Hasta ahí va nada más The Wolf. The Wolf no se tenía pensado que fueran esas skins con colores y súper extrañas. Que no me estoy quejando de todas, pero sí de algunas, ¿ya?
Entonces, muchachos, a ese es el punto al que voy. Ellos podrían utilizar o reciclar ideas de, por ejemplo, skins que sacaron en un principio. Porque, ¿cuáles eran las skins del principio en el juego, chicos? ¿Cuáles eran? Las skins del principio eran las basadas en subespecies de lobos. ¿Qué cuáles son? Que el Kun, que por cierto, el Kun no es un lobo, chicos, es una subespecie de la familia Canidae, pero no es un lobo. Es como si hubieran puesto ahí un zorro, que tampoco es un lobo, pero pues es una subespecie, ¿ya? ¿Qué más? El lobo ártico, el lobo mexicano, el lobo siberiano, el lobo del Mackenzie, eran subespecies de lobo, chicos. Entonces, lo que hicieron luego fue comenzar, ya se comenzaron a quedar sin ideas y sin ideas. Y pues, la verdad es que las skins que, por ejemplo, las dos últimas, a mí en lo particular no me han gustado. Y por eso es que yo digo de que podrían utilizar ciertos elementos o ciertos tipos, como ya lo mencioné, por ejemplo, de lo de Pokémon. Y ahí podrían utilizarlos, ¿no? Como para poder sacar nuevas skins. Una skin, por ejemplo, basada en la luna, no sé. Otra skin, por ejemplo, basada en el sol. Creo que incluso hay un lobo. Es que ya no recuerdo, muchachos, pero fue una de las primeras skins, así como con brillos y con energía y con ese tipo de cosas. Creo que es una que se llama como que Universal o Lobo Galáctico, ¿cierto? Algo así. Esa skin, por cierto, es muy bonita, es muy épica. Esa skin creo que la tenía incluso una de las cuentas de mis estimados amigos, cuando yo llegué a realizar videos de los videos en donde mostraba el poder de ellos, ¿no? Creo que alguno de ellos sí tenía una de esas skins. Y esa skin es muy buena, entonces ese tipo de ideas o como de diseños de skins podrían llegar a reciclarlos y tomar en cuenta ciertas ideas para poder sacar nuevos diseños que vayan acorde y que no se salgan tanto de la temática como del juego, chicos. Les repito, no recomiendo para nada la última skin. Yo les he llegado a decir, normalmente pues yo no recomiendo ninguna skin, ¿no? Pero pues por el sentido de que es mejor utilizar esas piedras a la hora de obtener poder, o sea, a la hora de obtener objetos legendarios o si no materiales legendarios. Pero cuando yo digo eso, también le doy el crédito a las skins que son buenas o que son muy épicas y que se ven súper bien. Tampoco es que yo me esté quejando absolutamente de todas las skins, no. Pero la última de verdad que no la recomiendo. No me gusta el diseño. La idea de lo del lobo de la esmeralda y todo eso fue muy buena. Incluso podrían sacar lobos basados en piedras preciosas, chicos. Es que hay muchísimas ideas. Contrátame Rage Kid Games para darte ideas de diseños. ¿Ustedes se imaginan, muchachos, que alguien de Rage Kid Games pasara por aquí, por el canal del tío Wolf y dijera, este muchacho tiene buenas ideas? No, y a mí también me gustaría saber las ideas de ustedes, muchachos. Porque de pronto ustedes tienen ideas todavía muchísimo mejores que las mías. Sería súper épico. Me gustaría muchísimo leerlos de alguna idea que ustedes lleguen a tener de pronto sobre skins. Y quién sabe, muchachos, de pronto algún día alguna de esas ideas llega a ser escuchada y llega a salir aquí en el juego. Así que nada, gente, ya estaremos dejando este videito por aquí, farmeando un poco y hablando también un poco acerca sobre las últimas skins del juego y sobre las que podrían incluso llegar a venir en un futuro. Ojalá y sean muy buenas. Si no, pues qué más le vamos a hacer, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben que si es así, no olviden por favor dejar su poderosísimo like. Y recuerden también suscribirse para que no se pierdan de ninguno de los próximos videos. Ahora sí, no siendo más, se despide Tío Wolf. Hasta la próxima. Bye.